Si has escuchado la historia del zorrito Run Run, esto es lo que necesitas saber. Continuó la búsqueda de Run Run, el zorro andino del asentamiento humano Sol Naciente en Comas. Uno de cada 10 animales sobrevive al tráfico ilegal de fauna silvestre, ya que en todo este camino, en todo este recorrido, han tenido que morir miembros de su propia familia, luego en el transporte, en el traslado, como son hacinados para ser trasladados hacia otros lugares para la venta. Están sin agua, sin comida, falta oxígeno muchas veces, o hace frío o mucho calor y esto los puede ahogar. Entonces mueren, ¿no? En el transporte. ¿Qué maltratos son los que sufren estos animales? Como les decía, la muerte de miembros de la familia, de adultos, ¿no? Especialmente, o en primer lugar, sería de la madre, porque hay que quitarle a la cría y la madre es la que lucha por mantener a la cría con ella. Y luego a otros miembros de la familia, porque normalmente si estos animales son gregarios, es decir, que viven en grupo, son otros miembros de la familia que van a salir en defensa de esta cría, ¿no? De este bebé. Entonces también los tienen que matar. Entonces destruyen grupos familiares para poder obtener una cría. Por ejemplo, si son aves, también destruyen nidos, cortan árboles, para poder sacar los huevos o los bebés. ¿Qué prejuicio causamos a la naturaleza? Pues todos los animales forman parte del ecosistema, son muy importantes para el ecosistema y cumplen una función, ¿no? Las selvas son los pulmones de la naturaleza y nosotros dependemos de ella. Entonces, el hecho de que nosotros estemos sacando animales y estos animales dejan de dispersar semillas, de plantar árboles, porque es gracias a los animales que las selvas se mantienen, perdemos nuestros pulmones, ¿no? De ellos dependemos todos los seres que habitamos este mundo y que respiramos oxígeno, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que denunciar, ¿no? Nosotros primero que nunca tenemos que comprar ni por pena, ¿no? Ni por porque muchas personas piensan que está en mala situación ese animalito y quiere rescatarlo para luego llevarlo a la naturaleza, según ellos, rescatarlo, cuidarlo, ¿no? Darle una mejor vida. Pero en realidad, si una persona compra un animal silvestre, lo que estás haciendo es apoyar y financiar este tráfico ilegal, ¿no? El hecho de pagar por un animal ya está permitiendo que este negocio se perpetúe en el tiempo, porque en realidad el vendedor es uno más de la cadena del tráfico, ¿no? Son otras personas las que capturan a los animales, incluso muchas veces tienen que estar contratando gente nativa que conoce sobre el comportamiento de los animales en la naturaleza y ellos saben cómo obtener estos animales. Y entonces lo que hay que hacer es denunciar. ¿Cómo es que hay que denunciar? Pues hay diversos métodos. Hay un número de teléfono de alerta CERFOR que uno puede llamar, escribir por WhatsApp, mejor dicho. Luego está la página web de CERFOR, que es www.cerfor.gov.pe. Hay un icono ahí que es Alerta CERFOR y uno puede escribir su denuncia, o también hay una aplicación de Alerta CERFOR. Las leyes importantes que protegen y conservan a la fauna silvestre son la Ley 3047, que es la Ley de Protección y Bienestar Animal, donde acá incluye a los animales silvestres que están mantenidos en cautiverio, ¿no? Pero tenemos también a la 29763, que es la ley forestal y de fauna silvestre, y esta sí implica a los animales que están en vida libre, cuándo es legal su captura, cuándo es legal su comercialización, porque en realidad el comercio de fauna silvestre también existe de manera legal, y la tenencia también en cautiverio, ya sea por centros de cría, es decir, zoológicos o criaderos, centros de rescate y centros de conservación, y eventualmente por personas naturales, pero solamente ciertas especies y solamente de manera legal, ¿no? La compra de fauna silvestre que venga de cualquier vendedor siempre va a ser de manera ilegal, porque
un vendedor legal en realidad tiene ciertos papeles de custodia que te puede demostrar cuando su tenencia y su reproducción es legal, ¿no? Te tiene que dar recibos y todo lo que implica la legalidad, mientras que cualquier persona que venda un animal silvestre sin ningún tipo de autorización ya está implicando el tráfico ilegal de fauna silvestre. Los animales silvestres son peligrosos no solamente porque en algún momento, cuando ya son adultos, pueden morder y pueden ser agresivos, pero es la naturaleza del animal, porque esto es innato en ellos. Entonces no es que un animal se vuelva malo, sino que es su naturaleza el de ser agresivo, el de ser territorial, el de defenderse, el de irse a otros lugares, ¿no? Pero estos animales, además de ser peligrosos de esa manera, también son peligrosos porque pueden transmitir enfermedades. Soy Inés Noble, médico veterinario y tengo un máster en biodiversidad. Soy regente y especialista de fauna silvestre. Si es que ves la venta de estos animales, no contribuyas con el tráfico ilegal de fauna silvestre. Lo que tienes que hacer es denunciar.